Hola, buenos días. Vamos a salir de la casa aquí. Son las 8:20 de la mañana. Vamos al médico, a mi ortopédico. Después de un accidente que tuve. Ay, se me abre la puerta. Congeló. Vamos a ver aquí. Realmente esto no pasa. A ver. Y vamos al médico, como le explicaba. Ahora desde temprano. Tengo hora a las 8:50 y vamos a llegar bien. Tengo que estar ahí de aquí a media hora para llegar al médico. Estamos en buena hora y vamos tempranito, llegar lo antes posible al médico. Vamos por este trayecto acá porque voy por un camino que me acostumbro a ir, que es por el por acá mismo. Voy con más cuidado, un poco de la mano derecha. Aquí es peatonal, pero hay un caminito acá a la izquierda. Voy por Carla Vega aquí mismo. Aquí hay un caminito a mano izquierda que me lleva justamente directamente a donde vamos. Hacemos un camino más tranquilo. Como está el piso acá, no está muy divertido, se ve congelado, así que vamos a ir un poco con cuidado acá. Es muy temprano y en la mañana acostumbra estar todo así congelado todo, pero hay unas piedritas que ayudan un poco. Mira cómo está todo el piso congelado este, pero es un desastre este camino, no me gusta para nada, está muy demasiado congelado. Con cuidado que pasen los peatones. Aquí en mano derecha en la escuela y se acostumbra a venir a votar acá cuando hay elecciones cada 4 años. Ahí pasa un tipo volando, no sé cómo va. Tiene tres ruedas, así que es más seguro que con 2 ruedas. Siempre es igual que los coches, tienen 4 ruedas. Este taxi va a doblar, así que esperemos que pase. Nosotros hay mucho tráfico acá, no me di cuenta que tan temprano a esta hora pasa mucho coche. En todo caso, está acá en paralela a la avenida principal, que es Karl-Bergs-Wegen. Y esta avenida acá es Freigata, que es un poco más tranquilo. No acostumbro a andar aquí tantos coches, solamente que los coches que o están aquí estacionados salen de acá, coches del barrio, en general parten a su trabajo. Aquí, uy, hielo, con poco hay que mirar bien acá, está todo medio congelado el piso, hay un corredor. No operar con un corredor tan fácil que va corriendo encima. Frey Gata en todo este trayecto. Aquí yo tenía mi gimnasta de homeopatía a la derecha. Hay un caminito acá de bicicleta. Vamos a pasar aquí. Todo como descongelado. Ahora vamos con bajada. Aquí como se dice, está todo así, se desliza toda la nieve. En bajada no es bueno frenar tampoco mucho. Entonces nos vamos suave para poder llegar bien. Si no, llegamos fracturados. Y vamos justamente donde viene el cirujano, el que me operó, el ortopédico, y vamos a conversar un poco cómo está la cosa ahora. Ahí va pasando un tremendo camión. Aquí un obrero como un grullo.
celular, no me deja pasar. Hay mucho cuidado acá con la vía, todo peligroso, si no es tan fácil manejar aquí bajo estas condiciones, pero nos esforzamos a hacer lo mejor posible acá, en menos nieve, cambió un poco la historia, aquí pasó la grúa seguramente. Acá a la izquierda hay un parque de Manadis, hay una iglesia, hay casamiento y cosas, pero ahora con la pandemia todo menos movimiento. Vamos a prender la luz, si acaso la gente va a quedar con miedo. La luz a veces ayuda un poco porque es como un reflejo para que la gente no, sobre todo los tipos que están aquí estacionados, me vean que estoy aquí. Acá había un auto atrás mío. Aquí estábamos rojo. Habrá que esperar. Y así, en la mañana se ve movimiento de gente. Aquí no sabía que tanta gente en la calle. Por este lugar. Generalmente un lugar tranquilo. No hay mucho tráfico acá. Pero ahora justamente empezó a moverse más, hay más actividad. Vamos a tratar de doblar. Nosotros cruzamos al lado. Así seguimos la calle esta. Gata que termina acá, pronto termina, no sé para dónde va este coche, se va a doblar, no avisa, va a doblar. Terminamos Fregata y entramos a aquí, hay todo desviado, entramos acá a Valhalla Wegen. Hay una avenida principal también que hay muchos coches. Valhalla Wegen. Aquí pueden ver los autos que están esperando el cambio. Nosotros vamos a seguir de largo porque vamos hacia acá. Este es nuestro trayecto.